Que mi delegación, Estados Unidos de América.
están estos muchachones, sí. ¡Divertidísimo! ¡Viva Onusel! ¿Cuál fue uno de los momentos con más tensión durante tu reunión de la COP26? Propuestas, hubo disputas ya que algunos países creían que unas propuestas eran mejor que otras. Hace unos momentos nos dieron información sobre un barco que transportaba vacunas para el COVID-19 que fue extraviado, iba de la India a Francia y resultó ser asaltado por piratas que querían las vacunas para llevarlas a África. El Consejo de Seguridad de China apoya la moción del Consejo de Seguridad General
de que la delegación francesa dona un tercio de sus vacunas a la delegación de Somalia para el combate de la pandemia del COVID-19. Que el pasado 26 de octubre se reportó una fuerte tormenta en el Golfo de Aden, causando que se perdiera comunicación con el barco NS-2179, que transportaba un cargamento de vacunas contra la COVID-19. El día de hoy se nos ha lanzado un comunicado sobre una crisis mundial. Hemos llegado a la conclusión de que es necesario generar un presupuesto hacia los países de África. También consideramos llegar a una conclusión con los atracadores. ¿Qué estarán tomando para poder al cuerpo de prensa con esta crisis? Cuerpo de prensa, Bonaterra. Una pregunta para los delegados de Francia y de la India. El pensamiento de la delegación de India. Apoyar en caso de... UDT Informa reconoce como una crisis las cuestiones que han ocurrido en la nación de Túnez, ya que por el actuar de su actual gobierno autoritario se han suscitado cuestiones de extremada violencia en sus habitantes y han ocasionado crisis en los sectores económicos, sociales y humanos. Su secuestro responde a la falta de vacunas que hay en su región. Y la respuesta a la otra pregunta es que se desconoce. Sin embargo, el día de ayer, 26 de octubre de 2021, fue capturado un barco por un grupo de terroristas. El barco partió desde la India yendo en dirección hacia Francia y contaba con un total de 2.500.000 vacunas de coronavirus. Actualmente la ONU está buscando una solución para ello. Noticias de que el navío que transportaba las vacunas fue interceptado por un grupo de piratas en la costa somalia. El grupo responsable del atraco tiene un canal de comunicación directo con responsables de las vacunas. El 26 de octubre, tras una fuerte tormenta en el Golfo de Aden, se perdió total comunicación con el barco NS-2179 que transportaba un cargamento de 2.500.000 vacunas AstraZeneca para el COVID-19, con una estimada 50 tripulantes. Una fuerte tormenta en el Golfo de Aden, causando que se perdiera comunicación con el barco NS-2179, que transportaba un cargamento de vacunas contra la COVID-19.